Muy buenos días, siendo las 9 de la mañana con 23 minutos, iniciamos este Consejo Extraordinario número 16. Saludamos con cariño a los concejales, a la secretaria municipal y a los funcionarios de la ilustre municipalidad que también están presentes en este Consejo Extraordinario. También aprovechamos de saludar a quienes nos siguen a través de la transmisión que levanta la ilustre Municipalidad de Constitución. De inmediato vamos a proceder a aprobar el acta número 13, de la sesión extraordinaria número 13. Don Juan Díaz. Apruebo, señor presidente. Don Carlos Segovia. Se aprueba, presidente. Don Lorenzo Toledo. Apruebo, presidente. Yo también apruebo, señor Alda. Sí, Alda. Don Lorenzo. La misma situación ocurre con el acta número 14, acta de sesión extraordinaria número 14. Don Juan Díaz. Aprobado, señor presidente. Don Carlos Segovia. Se aprueba, presidente. Don Lorenzo Toledo. Aprobado, presidente. Yo también apruebo, señor Alda. Estoy solito por este lado. ¿Sí? Sí, vaya acostumbrándose. Y también nos corresponde aprobar el acta de la sesión extraordinaria número 15. Señor Díaz. Aprobado, señor presidente. Señor Segovia. Se aprueba, señor presidente. Señor Toledo. Aprobado, presidente. Yo también apruebo, señor Alda. Ya, procedemos a la firma correspondiente. Va el acta para la firma. Ya, y ahora viene un sinnúmero de modificaciones, así que dejamos a la señora Alda. ¿Estamos? Sí. Entonces vamos a empezar con las modificaciones presupuestarias. Memorándum 925 de la Secretaría Comunal de Planificación dice que vengo a solicitar acuerdo de consejo, aprobación, modificación presupuestaria número 8, en conformidad al memorándum número 429, de fecha 11 de octubre de 2024, correspondiente, reasignación de gasto para indemnización Mejor Niñez, para ser presentados al consejo. No. Ahí están, ¿no? ¿Todo lo tienen? No. Memorándum 925. Este nunca, hace rato que fue presentado, nunca lo... Por 20, no, no, sí, está. Está aquí. Dice, modificación presupuestaria de según memorándum 925. ¿Y está el 965? Sí, son cinco modificaciones. 958. Este tiene fecha de ingreso a la oficina aparte con fecha 16 de octubre. Sí. Sí. Es que sabes lo que pasa es que no venía en el... No, si está aquí. Sí, pero no venía en el... Ese hace rato que no llegó. ¿A dónde llegó? A la oficina nuestra. Incluso llegó en un consejo fuera de y no se trató. No sé de qué se trata. La verdad es que no lo tengo. ¿Lo tenís tú, Juan? No, lo tengo en digital. ¿Pero lo tenís o no? Sí, lo tengo. Cuenta por pagar prestaciones de seguridad social y prestaciones previsionales. ¿Y por qué no los mandan? Por yo siempre he hecho la modificación de mandarla por papel. Si está por papel en la oficina, Carlos. Es que te ves que no llevo la oficina. Y yo pasé ayer a buscarlo. De entrada y salida. Bueno. Sí, pero yo pasé ayer, estaba en la oficina. Yo, no sé. Sí. ¿Ya? Ya, perfecto. Ya, ¿estamos claros? ¿Cómo? Sí. ¿La tiene justo la...? Sí. ¿Y quiénes son ellas funcionarias? ¿Cuáles son las funcionarias?
¿Cuáles son? Dos técnicos y una profesional. ¿Y dónde trabajaban? En la Avenida Mistral. En la Avenida Mistral, en el lugar. Ok, entonces, ¿no? Ya, ¿la sometemos a votación entonces? ¿Me la trae después, Carolina? Ya. Señor Díaz. Apruebo. Gracias. Señor Segovia. La verdad es que no tengo claridad, presidente. Por eso, aprueba o rechaza, si es tan simple. Porque y así avanzamos. ¿Esta la enviaron cuándo? Llegó a un consejo ordinario, pero llegó fuera de plazo. Y no así fue ingresada es, en el no consejo. No fue ingresada, justamente. Y quedó pendiente y sigue pendiente. Y seguiría pendiente. En todo caso, una situación que sí o sí hay que pagar. ¿Pero fue por término de contrato? ¿Del programa? ¿Y el programa sigue funcionando? Se acabó el contrato. Mientras no presentemos el nuevo proyecto a Mejor Niñez, ya no se les puede volver a contratar, por lo tanto se les tiene que finiquitar esos tres funcionarios. Ya, se aprueba entonces. Gracias, señor Segovia. Señor Toledo. Apruebo, presidente. Señor Veloso. Apruebo. Yo también apruebo, señor Alto. Aprobado entonces el memorándum 925. Pasamos al próximo memorándum. A continuación, el 958. Memorándum 958, también de la Secretaría Comunal de Planificación, solicita acuerdo de consejo, entre paréntesis, aprobación de la modificación presupuestaria número 9, en conformidad a memorándum 416, de fecha 2 de octubre de 2024, correspondiente a mayores ingresos FAEP 2024. Mayor ingreso. ¿Eso es de educación? FAE. Sí, FAE. Señor Díaz. Apruebo, señor presidente. Señor Segovia. Se aprueba, que estoy buscando el correo. Señor Toledo. Apruebo, presidente. Señor Veloso. ¿Cuál era ese? Apruebo. Memorándum 958. Es por mayor ingreso, yo también apruebo, señor Alda. ¿Aprobado? Sí, aprobado. ¿Sí? Memorándum número. Aprobado. Memorándum 958. Continuamos con el próximo memo, el 965. Aquí está el que decía Carlos. Sí, memorándum 965. Memorándum 965, también solicita acuerdo de consejo para aprobación de la modificación presupuestaria número 26 correspondiente a ingresos de ítem relativo a bonificación al retiro para funcionarios municipales, conforme a la ley 21.135, en conformidad a lo solicitado mediante el memorándum 926 de la Dirección de Finanzas. Es una jubilación de una persona que se va con incentivo. ¿Una? Una, Rosita, la Rosita. Ya. Señor Toledo. Aprobo, presidente. Señor Segovia. Se aprueba, presidente. Señor Díaz. Por supuesto que aprueba ahí. Señor presidente. Muchas gracias, colega. Señor Veloso. Aprobo. Yo también apruebo, señor Arla. ¿Aprobado? Aprobado, entonces, el memorándum 965. Lo vamos a rechazar. Que la usted, pasamos al memorándum 966. Memorándum 966, también de la Secretaría Comunal de Planificación, solicita acuerdo de consejo, aprobación de la modificación presupuestaria número 27, correspondiente a regularización terreno de Los Positos, según MEI del Departamento de Finanzas. Esta es una modificación presupuestaria que tiene que ver con cambio de cuentas, porque la Contraloría hace una observación que dice que este debe estar en el subtítulo 29 y no como inversiones. En el buen entendido de que habían recursos incluso de la otra administración que fueron reservados para este tipo de acción. Sí. Señor Díaz. Apruebo, presidente. Señor Segovia. Se aprueba, presidente. Gracias. Señor Toledo. Aprobo, presidente. Señor Veloso. Aprobo. Y yo me abstengo, señora Alda. Sí. Tengo vinculaciones con esa junta de vecinos. ¿Y no tenemos alcalde en su lugar? Se abstiene. ¿No es necesario que esté presente? Ya. Y nos queda la última...
modificación presupuestaria según el memorando 972. Hoy se pasó. Modificación presupuestaria la 972 de la Secretaría Comunal de Planificación, solicita acuerdo de consejo para la aprobación de modificación presupuestaria número 28 correspondiente a distribución de gastos y mayores ingresos. Ya, aquí sí que... ¿Cuál? La 972, memorándum 972. Esta es una modificación grande que enviamos para poder... hacer término del año de la modificación presupuestaria, que tiene que ver con cambios de programa por presupuestos mal distribuidos que habían. Se han ingresado, digamos, compras por Chile Compra, todo, pero al momento de llegar a contabilizarlo, no había presupuesto en ciertos programas, entonces es modificaciones de programa. En el buen entendido, entonces, con esto deberíamos llegar a fin de año sin mayor inconveniente. Esperemos. No que significa que más adelante tengamos... Sí, pero todos son cambio de programa, salvo el último, que son las multas, que son aumento de ingresos y hay que también contabilizarla disminuyendo el gasto inmediatamente. Dolió un poquito. Son las multas de TAC. ¿Alguna duda, señores concejales? Sí, yo tengo algunas dudas. En este memorando, en la cuenta 07, hay cuenta 07... que son cuentas de inversión, que se llegan a hacer de inversión municipal para mejoramiento. Bueno. Y que... Las 31, perdón. Todas las 31. Todas las 31. Sí. Entonces, eran inversión, plata que habíamos destinado nosotros a inversión. ¿Y qué pasó con esa plata de inversión? Son 200 y tantos millones de pesos. Bueno, lo que pasa es que por planificación, ¿no es cierto? Todas estas obras de inversión son saldos que van quedando de las cuentas que ya se encuentran ejecutadas. Por lo tanto, la estimación que se hace, que estando en el mes de octubre, al hacer esta inversión, igual pasarían para el año 2025. Por lo tanto, no se justifica tenerla en el presupuesto en el presente año, sino traspasarlas como saldos posteriormente de inversión para el año 2025. ¿Y cuáles serían esas obras que no se en el fondo que no se ejecutaron? En detalle sería muy largo porque son varias cuentas las que están aquí. Son sí. Todas cuentas bolsón, digamos. Sí. ¿Ya? Y lo otro son los 50 millones de pesos que están destinando, que dice aquí, para premios, medallas, premios. Uh-huh. ¿Cuál es, en qué se van a gastar 50 millones de pesos en premios? Lo que pasa es que nosotros, dentro de lo que son los flujos de caja, lo que hacemos es una proyección de lo que se ha gastado hasta el mes de octubre y se proyecta para noviembre y diciembre. Por lo general, noviembre y diciembre vienen las distinciones a las unidades vecinales, a las unidades territoriales, a las organizaciones funcionales, a las organizaciones deportivas, y todo eso incurre en un mayor gasto de esta cuenta premios y otros. ¿Y no podemos saber nosotros la proyección en que se va a gastar esa plata? Podría ser. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es netamente una proyección financiera. Primero estamos sacando 200 y tantos millones de pesos que estaban en inversión de las cuentas, que eran plata municipales que estaban para invertir, que se están trasladando para gastos. O sea, están sacándose las platas de inversión municipal que estaban proyectadas en el presupuesto municipal y se está yendo para gastos. Y segundo, están dejando 50 millones... ¿Ah? Es que eso es lo que quiero saber. Mayor información. Son harta plata que se había destinado dentro del presupuesto municipal, que se iban a hacer inversiones para áreas verdes, para mejoramiento de... Aunque se dejen estas platas acá, no van a ser invertidas dentro del año 2024. No van a ser ejecutadas dentro del 2024, porque primero hay que establecer los estudios para los proyectos de inversión, los cuales van a ser financiados. Segundo, va a haber que hacer las licitaciones abiertas y eso va a ser. Están yendo esas platas para gastos, para cubrir gastos. Para cubrir gastos, llegar gastos aquí a final de año. Pero están cubiertas estas mismas platas, están traspasadas al presupuesto del año 2025, por lo tanto, están cubiertas para ser invertidas el año 2025. Es que debiera venirse, y lo mismo pasa con los 50 millones de pesos que están proyectando de aquí a final de año para premio. Nunca se enferme de los oídos usted, por favor. Debiéramos tener más mayor detalle, o sea, no sé. Creo que deben venir Escuchemos, es mi opinión. García también quiere opinar. A ver, es que
quiero hacer la salvedad, ¿ya? Esta modificación presupuestaria, si ustedes la ven, viene presentada por cuenta contable, pero además viene presentada por las 6 áreas de gestión. No significa en algunas cuentas que van a aumentar o van a disminuir, sino que son cambios de programa. Supongamos, en esta cuenta premios y otros, tenemos el área de gestión programas sociales. En el área programas sociales no tenemos hoy día ítem para financiar lo que son la premiación de las organizaciones territoriales y funcionales de fin de año. Por lo tanto, tenemos que sacar recursos de otras áreas, de la misma cuenta, para complementar esta área de programas sociales. Por eso que viene en el ítem programas sociales. Ya, gracias, don Luis. Señor García. Bueno, la pregunta, don Luis o a Carolina. Bueno, nosotros aquí hay aumento de ingresos más 258 mil. En servicios generales se va a aumentar 234 millones. Servicios generales. Sí, se va a aumentar a eso, pero la pregunta mía es, nosotros ya habíamos hecho una modificación presupuestaria para servicios generales y antes de las fiestas patrias, que incluso yo lo conversé y dijeron que para servicios generales con esa modificación presupuestaria ya cumplíamos todo el año hasta diciembre. Ahora, y fueron más de 200 millones hace como un mes atrás, hicimos una modificación. Ahora se está haciendo una nueva modificación presupuestaria para meterle 234 millones a servicios generales, que es programas culturales, programas de recreación, programas sociales, actividades municipales, servicios comunitarios. No se planificó cuando nosotros hicimos la modificación presupuestaria para llegar a diciembre, porque ahora estamos haciendo de nuevo una modificación presupuestaria para llegar a fin de año. Esa es la duda. Y habíamos hecho hace un mes atrás una modificación presupuestaria y le habíamos metido más de 200 millones a servicios generales. No tengo el detalle de cuál es la proyección de esta cuenta, sino simplemente lo que nosotros tenemos en otros servicios generales. Está la proyección que tiene esta cuenta de aquí a fin de año, ¿ya? Hay muchos servicios que están saliendo por esta cuenta a otros servicios generales que antes no se estaban ejecutando. Por eso que se eliminan las cuentas por las cuales se presumía presupuestariamente de que iban a salir estos gastos y se están corrigiendo a través de la cuenta otros servicios generales, que es la cuenta que corresponde donde se han imputado estos gastos. Bien, ¿alguna otra consulta? La última pregunta. ¿Ya? La pregunta mía, al hacer esta modificación presupuestaria, no sé, don Luis o Carolina, ¿ya terminamos con las modificaciones durante este año o todavía falta? ¿Ah? Yo creo que no. Yo creo que no. Están rejuñando. Sí. Lo que pasa, bueno, siempre lo hemos planteado nosotros en el sistema financiero municipal. Hoy en día es absolutamente dinámico y flexible. Ya los requerimientos que tiene la municipalidad hoy en día son constantes y permanentes, por lo tanto estamos con todos los días, ¿no es cierto?, viendo necesidades de flujos de caja y necesidades de flujo presupuestario. Hoy día la municipalidad no tiene problemas de flujo de caja, ¿ya? No, todos sus compromisos están debidamente respaldados por las obligaciones y debidamente esas obligaciones respaldadas por los flujos de caja respectivos. Supongamos, aquí les voy a poner un ejemplo nomás, como hacer en arriendo de máquinas y equipos se tenía considerado gastar 40 millones de pesos. Eso, arriendo de máquinas y equipos, estaba mal imputado, tiene que salir por otros servicios generales. Porque no se está arrendando una máquina, sino que se está pidiendo el servicio de arrendar una máquina con piloto, con combustible, con todo. Me presta el servicio completo. Por lo tanto, esa proyección no debió haber salido por arriendo de máquina, sino que debe salir por otros servicios generales. Es un ejemplo más o menos de lo que está sucediendo. Y, como les decía, lo más probable es que de aquí al 31 de diciembre tengamos que presentar al menos 2 modificaciones presupuestarias más, a lo menos. Y la última, que es la que termina el año, sí. Que regula todas las cuentas. Sí, lo que pasa es que eso pasa, todas estas modificaciones han pasado porque cuando se ejecuta el proyecto anual, no viene bien
Por eso tenemos que tener cuidado con el presupuesto que viene para el año 25. Creo que ya no es hora de ponernos a criticar algo que nosotros mismos aprobamos. Por eso hay que tener más cuidado con el presupuesto que nos presentó para el próximo año. Ya, voy a llamar a votación. Señor Díaz. Apruebo, señor presidente. Gracias, señor Díaz. Señor Segovia. La verdad es que estoy bastante en la duda porque no creo que habían recursos que eran netamente de pura inversión municipal y que no se van a ejecutar, que se están sacando para gastos. Eso es lo que me llama para cubrir gastos. Por eso. Pero estamos. Por eso. Entonces, de ahí ha venido ahí, ¿cuáles son los proyectos que no se alcanzaron a ejecutar, la plata, por qué, y se están yendo a gasto? Sí. Pero solamente el presupuesto, es una reducción. No es que estemos perdiendo la plata, no, pero igual, es que estemos perdiendo el dinero, sí, en el fondo, es que, porque... estamos alargando innecesariamente, por eso yo necesito su... Si aprueba o rechaza, señor Segovia, tan simple como eso. Yo lo voy a rechazar. Perfecto, perfecto, está en su derecho. Señor Toledo. También, señor presidente, rechazo. Gracias, Antonio. Señor García. Yo la rechazo. Señor Veloso. Rechazo. Yo apruebo. Entonces, se rechaza. ¿Todo para? Tres contra dos. Cuatro. Probable. Sí. Cuatro en contra. Dos a favor. Se rechaza, entonces. Ya, continuamos. Vamos con el memorándum 643. Sí, el memorándum 643 del director de asesoría jurídica solicita la modificación a la pertinente de la ordenanza local de derechos municipales, junto con saludar cordialmente por el presente, en atención a los requerimientos de las distintas unidades y departamentos municipales, vengo a solicitar la correspondiente modificación de la ordenanza local de derechos municipales por concesiones, permisos y servicios. Aprobado en lo pertinente en los delitos exentos número 976 en la C de fecha 18 de febrero de 2013 y 5244 en la C de fecha 29 de octubre de 2014, 4197 en la C de fecha 29 de octubre de 2021, delitos exentos número 5350 en la C de fecha 28 de octubre del año 2022 y demás que lo modifican o complementan. Dirección de Aseo solicita fijar el derecho de aseo anual por extracción de residuos sólidos domiciliarios, pagaderos en cuatro cuotas trimestrales, en los meses abril, junio, septiembre y noviembre. Modificar concepto de derecho anual por extracción de residuos sólidos domiciliarios, pagaderos en cuatro cuotas trimestrales, en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre. Valor actual 63.720. Valor año 2025 72.000 pesos. Que debemos recordar que las municipalidades cobrarán una tarifa anual por el ejercicio de servicio de aseo. Dicha tarifa podrá ser diferenciada según los criterios señalados en el artículo anterior. Se cobrará por cada vivienda o unidad habitacional, local, oficina, kiosco o sitio de riazo. Cada municipalidad fijará la tarifa del servicio señalado sobre la base de un cálculo que considere exclusivamente tanto en los costos fijos como en los costos variables de aquel. La Dirección de Rentas también presenta una modificación y se solicita modificar el decreto exento número 4.197 de la C, de fecha 29 de octubre de 2021, y su modificación mediante decreto exento 5.350 de la C, de fecha 28 de octubre de 2022, y sus posteriores modificaciones. Donde dice ítem 5.5.22 paquetería, diario, valor 0.06 UTM. 5, ítem 5.5.2.4, verdulería, diario, 0.06 UTM. 5.5.2.5, otro diario, 0.06 UTM. Ítem 5.19.2, kiosco stand con venta de alcohólicas, fiestas patrias, por periodo de actividad 1.3 UTM. ¿Por periodo de actividad? 5.20.1, kiosco stand con venta de alcohólicas, feria gastronómica, por periodo de actividad 1.3 UTM. Dice, y debe decir,
5.5.2.2, paquetería, diario, 0.03 UTM. 5.5.2.4, verdulería, diario, 0.03 UTM. En 5.5.2.8, diario, 0.03 UTM. 5.19.2, kiosco o stand con venta de alcohólica, fiestas patrias, diario, 0.35 UTM. Y 5.20.1, kiosco stand con venta de alcohólica, feria gastronómica, diario, 0.35 UTM. O sea, esos conceptos se estarían... modificando. ¿Ah? Iba a ser sí, diario. Sí, sí, cambiando. En el mismo sentido, se solicita incorporar nuevos derechos, los cuales se detallan a continuación. 5.8.18, fiesta de Halloween, actividad 2 UTM. 5.13.46, reloj derribador, módulo por temporada 2 UTM. 5.19.6, carros, comida rápida, entre paréntesis, anticuchos o paipilla, módulo por actividad 1 UTM. 5.19.2, están venta de lentes, accesorios, estampados, etcétera, módulo por actividad 1 UTM. Ya. Eso es lo que es. Son dos cosas entonces que tenemos que ver, lo de la ordenanza de aseo y la modificación de esa ordenanza. Don Rodrigo, una leve explicación, por favor. No, sí, buenos días, honorable consejo. Sí, la verdad es que el valor de por derechos de aseo de los residuos sólidos domiciliarios se tienen que fijar cada 3 años, pero anualmente acá se fija. Y finalmente se toman los costos variables y los costos que señalaron el artículo 6 de la ley de rentas municipales. Y pasó de valor actual del año 2024, 66.720 pesos, el cual sería en 4 cuotas, al año 2025 por 72.000 pesos. Digamos que de una u otra forma esto ya fue expuesto en consejo. Sí, exacto. Sí, fue puesto. Quedó más que claro, incluso fue puesto nosotros, el consejo pasado. Incluso redondeamos los 72 porque daba 71 y tanto. Ahí se establecieron todos los costos fijos, costos variables, en cual se llega a esta conclusión. Exacto. Y la dirección de renta solicita modificar, ¿cierto?, los derechos municipales establecidos en el memorándum. Y lo único que se rebajan algunos derechos municipales. Y en cuanto a los kioscos están con venta de alcohólica en las fiestas patrias, en vez de cobrar por actividad, se cobra por día. Sí, para que no suceda lo que sucedió este año, exacto, que las fiestas patrias fueron muy largas y pagaron menos que las fiestas gastronómicas. Es mucho mejor. Día. Y lo otro es que solicitan incorporar nuevos derechos, los cuales operarán desde el primer día del mes siguiente que se publique el decreto y que se aprueban estos derechos. Y salta la fiesta Halloween, que por actividad va a cobrar 2 UTM, el reloj de derribador, que es el módulo por temporada, son 2 UTM, los carros de comida rápida por módulo, por actividad, 1 UTM, y están de venta de lentes, accesorios, estampados, etcétera, otros productos, por módulo, por actividad, 1 UTM. Gracias. Son derechos nuevos. ¿Alguna consulta, señores concejales? No. Ya, vamos a votar entonces esta aprobación. Señor Veloso. Apruebo. Gracias, señor García. Apruebo, presidente. Señor Toledo. Apruebo, presidente. Señor Segovia. Se aprueba, presidente. Señor Díaz. Apruebo, presidente. Yo también apruebo, señora. Así que, por unanimidad. ¿Todos aprueban? Todos. Las dos cosas. ¿Ah? Sí, las dos cosas. Tarifa de aseo. Vamos castigando al adulto mayor. Y ahí nos queda el último memorando considerado para este consejo, sí, extraordinario. No hay voluntad, el memorándum de 92 del encargado de la unidad de proyecto. Representa nómina de solicitud de subvenciones. Estas fueron tratadas en reuniones ordinarias. Él envía el informe y la subvención, las solicitudes serían para el Club Deportivo Social Básquet por Constitución, con un monto, dice, solicitado de 3 millones de pesos y el Club de Ser Punta Maguillines de 500 mil pesos. Eso es lo que. Lo que nos faltó aquí, no sé si César maneja la información. ¿Hay disponibilidad de recursos? No hay recursos. No estaban consideradas. No, hay una entidad sí que le dimos subvención. A ver, ¿cuál sería la primera, parece? ¿En el básquetbol? Sí. ¿Se le entregó igual? Ya se le había entregado una subvención este año. Hay que revisarlo.
Ustedes aprueben y se puede revisar. Según informe, dice que aquí corresponde otorgarle la subvención. Señor Veloso. Perdón, este es el tema del básquet que sí, hablamos en el consejo anterior de la liga. El que usted insistió. Exactamente. No apruebo. Ya, apruebo entonces. Ya. Apruebo, presidente. Señor Toledo. Apruebo. Señor Segovia. Se aprueba. Señor Díaz. Yo voy a aprobar siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria. Si no, simplemente se rechaza. Con esa observación, entonces, si no, yo apruebo también. Sí, importa. Yo apruebo, señor Alda. Entonces, que no me voy a quemar por un... El resto aprueba. Un tema excepto que no está aquí. ¿Todo aprobado? ¿Todo aprueban? Todo aprueban. Excepto la condicional. Él aprueba, pero con esa condición. Con esa condición. Con esa condicional. Sin nada más que tratar, les deseo a todos muy buena suerte en estas elecciones. Don Richard, pero creo que algo. ¿Sí? ¿Usted habló de una subvención del CERF? Sí. Pero eso tiene que ver con el... Con el joven que está ahí. Ah, sí, pues. Sí, estamos gay. Ah, sí, ya, perfecto. Está conversado. Está conversado. Es que, claro, es que lo hicieron a través del club de CERF. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, es que lo tenía queda, en mente, pero como... Incluso queda corto con el dinero que se aprobó, pero es lo que venía propuesto. Ojalá que tengamos ya el mismo abajo. Bien. Es que... Pero cerremos el consejo y de ahí podemos conversar. Sí, no, pero quisiera decir algo antes, ¿sí?, don Richard, respecto a lo mismo, que yo creo que 500 mil pesos es un poco... Dinero, yo... Sí, no podemos ofrecer más de lo que se pide. Yo habría por lo menos 1.000.000 de pesos. Estoy de acuerdo con su opinión, pero es lo que venía propuesto. Bien, siendo las 9 de la mañana con 55 minutos, levantamos esta sesión extraordinaria. Se agradece a quienes nos han seguido a través de las transmisiones y a los señores concejales que habían participado de este consejo extraordinario. No habría consejo si hicimos ya lo que había que hacer. Los ordinarios se hicieron los del mes, los que correspondían. Excepto algún consejo extraordinario, pero no tengo la información. Además, el próximo martes vuelve el alcalde Fabián Pérez. Repito, éxito en las elecciones, que sea un proceso tranquilo y en paz. Buenos días.